Hablamos de espectáculos. Vamos a comenzar repasando un poco lo que sucedió la semana pasada con el cumpleaños de Francesca Icardi. Estamos hablando... El de Paul. De Paul. Ay, también se llama Francesca. ¿Te das cuenta por eso? De Francesca de no Paul. No le quieran perdón. Sumar otro no, Icardi, por eso una Francesca otro problema. Icardi, ¿te das cuenta? Se me confunden las novelas. Perdón, va de vuelta. Con todo lo que tuvo que ver con la interna del cumpleaños de Francesca de Paul. Porque ahí la vemos todo en temática Barbie, obviamente, porque fue lo que eligió la nena. Tú fue pero, acá. Fue acá en Buenos Aires. Fue un cumpleaños de alguna manera como repartido entre Madrid y Buenos Aires. A ver, hagamos un breve repaso. La nena cumplió años el 15 de enero, lo habíamos comentado aquí en el programa, y es por este motivo que viajó Camila para que ella pueda pasar ese día de su cumpleaños también con su papá. Obviamente lo habíamos aclarado que no se hospedó en el mismo lugar donde, obviamente, en la casa de su ex marido, sino que se hospedó en un hotel. Y la nena pudo compartir unos días en Madrid en esta circunstancia de su cumpleaños. Ahora bien, el tramo y la estadía de lo que tuvo que ver con Madrid fue llevarle a la nena para el cumple, compartir un momento juntos del cual no trascendieron imágenes, pero que habíamos contado acá que la nena ya se expresó porque cumplió 5 años. Claro. Y digamos, ya a esa altura los chicos pueden decir, bueno, qué es lo que quieren, o bueno, así como pueden elegir la temática de decir si es de Barbie o si es de otro personaje, también pueden decir qué es lo que desean o lo que anhelan para ese día. Entonces, bueno, en este contexto es que no viaja Mónica, la mamá o la abuela de la nena, la mamá de Rodrigo, a llevar a Francesca, sino es que viaja la propia Camila. Pasa unos días con su papá y luego ya en Buenos Aires hacen este festejo. Que como vemos, Francesca eligió toda una temática de Barbie. Ahora seguramente tenemos algunas imágenes también. Ahí la vemos con a la ella. Caja, todo. En la cajita, claro. La vemos a Camila Holmes. Y también vemos a las Meggi, que son las hijas de José, su nueva pareja, el jugador de Estudiantes. Ensamblada yo la familia. Claro, exactamente. Si bien no aparece él en las imágenes que ella... claro, estamos hablando de José Sosa, del jugador Estudiantes. Entonces, si bien no aparece él en este recorte, sí, por ejemplo, la nena que está, digamos, en la pantalla, ¿no? A la derecha de la imagen, es una de las hijas de José. Mira. Entonces, esto implica que, obviamente, como vos decís, ya se habla de una instancia, de una familia más ensamblada. También hay rumores de que ellos ya están planificando una convivencia todos juntos. Ah. O sea, Camila con los dos hijos que tuvo con De Paul y José Sosa con las Meggi que tiene fruto de su relación anterior en un barrio cerrado. Digo, ya abandonaría la zona de Puerto Madero y se irían a vivir a la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces digo, ya evidentemente esto de que se muestra a través de un cumpleaños abre las puertas a que evidentemente la relación avanza, prospera. Compartieron unos días también todos juntos en Punta del Este. Entonces digo, ya están como haciendo que los chicos también convivan, ¿viste? Como para ir de alguna manera armonizando todo y que esta mudanza no los tome por sorpresa, sino que ya esté como aceitado el tema de convivir. Así que estos fueron los 5 años... sí, viste, estaba hermosa, re linda. La torta, hermosa. Todo, y la nena es igual a ella. Sí, sí, pero tiene algo en los ojitos medio como achinaditos de De Paul, ¿no? Yo como que lo veo en esa, en la mirada, lo veo al papá. Sí. Ahora por ahí no sé si se nota tanto porque como estaba como maquillada, claro, viste, por ahí le perdés los rasgos. Pero hay algo de la miradita medio achinadita de De Paul. Bueno, lo cierto es que, insisto, mientras hubo parte del festejo en Madrid, hubo otro tramo del festejo aquí en Buenos Aires y sí por ahí más como la fiesta a lo que estamos acostumbrados, más con los chicos, todo ambientado. Digo, eso fue aquí en Buenos Aires y no lo que sucedió en España. Por otro lado, y hablando también de suerte de hijos de futbolistas, porque en definitiva Alex Caniggia se hace conocido por ser el hijo de Claudio Paul y de Mariana Nanis, vamos a meternos un poco en la intimidad de esta pareja. Estoy hablando de la de Alex Caniggia y Melody Luz, que hace muy poquito fueron papás de Venecia y en el medio de todo este tsunami que tuvo que ver con el desalojo del departamento, sí, toda esta grieta que de pronto empieza a aparecer entre los padres, que por supuesto ya estaba planteada desde la justicia con esta denuncia civil y penal, en la cual por un lado avanza Mariana Nanis,
Y por el otro lado, esta suerte de volantazo que metió Alex en la relación con sus padres, porque pasó de ser el incondicional de Mariana a mostrarse muy cercano a su papá, Claudio Pol, con quien de alguna manera está recomponiendo el vínculo. Y digo recomponiendo porque es un vínculo que al haber tomado tanto partido por parte de la madre, había quedado herido de muerte. Convengamos que hasta que Mariana los desalojara del Faena, ellos convivían, porque Claudio Pol vivía con su nueva pareja en uno de los departamentos y se cruzaban permanentemente en el ascensor. Y la relación entre padre e hijo estaba totalmente quebrada. Qué terrible. Sí, tremendo. Bueno, ahora con las imágenes que nosotros habíamos compartido aquí en el programa, donde le presentaron a Venecia, que todavía no la conoció Mariana, pero sí ya la conoció Claudio Pol. O sea, ahí también te habla como de una diferencia en la relación y que si bien estaba totalmente roto el vínculo, lo están recomponiendo quizás a través de la criatura o el hecho de que se haya convertido en abuelo, pero bueno, lo están pudiendo como llevar desde un lugar quizás mucho más sano de lo que venía siendo antes, que era directamente la no relación. Bueno, esta que fue la del feliz cumpleaños. Claro, cuando cumplió años él, bueno, ahí ya te habla obviamente de un acercamiento, esa silla, y si todos te das cuenta en el lugar, están en el Faena, ahí obviamente. Claro, sí, sí. ¿Qué tiene una vincha puesta él? No, como su peinado lanas, eterno, ¿no? Su peinado eterno. Dice que se había puesto algo acá como bueno, la, ¿te acordás acá que arriba, ¿no? Corría con una vinchita de. Él corría claro, con una vincha. Puede ser como. Le quedó marcada de pelo, como yo que me sacás acá y tengo nada. Ah, porque vos decís que de la vincha le puede haber... Claro, te quedás como poco ahí, como se te corta el pelito. Como, claro, se le cortagió. Bueno, está rarísimo el look de Claudio Pol. Cortarse es como la idea. Creciente como enseñaste vos. Claro. A Claudio Pol hay que hacerle como un corte, pero diría casi una, a cero. Una rapada. Creo una rapada para que arranque con la luna creciente como a full como y que sí. Le vuelvan a crecer los pelos como con vigor, con fuerza. ¿Viste? Algo le falta ahí con el pelo. Un poco de hidratación también, ¿no? También, sí. Un poco de baño de crema. Bueno, nos estamos yendo de tema. Pero ¿sabes qué? Alex, por ejemplo, tiene un pelazo, porque él se hace de todo. Se tiñe, sí. se hace las rastas, se hace las trencitas, se cambia de color, se va al decolorado. Siempre le queda divino. Y siempre le queda regio. Y Claudio, que está como siempre deshidratado since Mundial 1990. Pensaba eso hoy. Mi hermana y yo tengo este pelito de nada y mi hermana tiene un pelazo leonino así como vos. Bien porra, claro. Bien porra, ¿viste? Se deja las canas naturales y las tiene divinas, ¿viste? Con movimiento. Sí, y sí. Mi mamá es así finito, como yo digo, que, ¿viste? Como que. O algo hereditario, claro. Claro, y de mis nietas tiene una, el pelito finito, finito como yo, y la otra también como mi hermana, con la caída, o sea. Para Charlotte, mí es heredita. Charlotte sacó más el lado Claudio Pol. Claro. Me parece que Alex, no, gracias a Dios. Y te digo que la nieta tiene más pelo que él. Claro. La nieta tiene más. Sí, ahora que lo estoy muy viendo. Buena reflexión. La nieta tiene más pelo que él y eso que recién nacida. Amo la situación. Bueno, finalmente, chicos, estas imágenes que estamos viendo se mudaron. Bien. Así que este departamento de la discordia, que al final Mariana le dijo, viste, que lo necesitaba usar, que nunca lo usó, que Melody estaba con la panza así y tuvo que hacer la mudanza. Bueno, finalmente, chicos, dieron vuelta a la página 2024. Qué lindo, casa nueva. Les voy a contar exactamente dónde se mudaron. Todavía, obviamente, están como, fíjate que está todo bastante hermoso, pelado. Claro. Están como. Pero ¡qué lindo! Hermoso. Sí, hermoso lugar. La casa está ubicada en Tigre, zona norte, obviamente, de Gran Buenos Aires, en un barrio que se llama Remeros Beach. Está planteado, cuando te lo quieren como vender al emprendimiento inmobiliario, como un oasis que propone una vida de playa, pero en Buenos Aires. Bien. Les cuento esto porque tiene como una suerte de playa artificial, pero con arena, una laguna como que simula como que si vos estuvieras... ¿viste que es el Nordelta? Claro, exactamente. Viste que se está usando mucho eso como de lagunas artificiales que simulan como estar en la playa. Sí. Hay complejos turísticos que la tienen. Como un fondo de lona, en realidad, porque hasta te podés meter. Te podés meter todo, sí. Además de la pileta propia y particular que tiene cada propiedad, pero además el complejo en sí mismo ofrece esto de la vida de playa, pero en Buenos Aires. Así que, obviamente, tienen amenities, es una casa súper grande, súper espaciosa, y pudieron como de alguna manera dejar atrás todo lo que tuvo que ver con ese desalojo nefasto que terminó hiriendo de muerte a la relación entre madre e hijo, y también a Melody, que la puso en un lugar súper incómodo a punto de ser mamá y teniendo que atravesar esa circunstancia. Oh. Así que finalmente, final feliz para ellos. Y por último, Mariana se expresó respecto de la panquequeada de Alex, ¿no? O sea, de que primero estaba de un bando, después estaba del otro. Lo dejás en la calle y no querés que reaccione el pobre chico. Fue corta, pero concisa y clara, digamos. A ver. O sea, las 13, digamos, corta, pero concisa y clara.
dijo, no les guardo rencor por un poco este acercamiento que están teniendo los chicos para con su padre. No les guardo rencor, pero tengo memoria. Y de esta manera, Mariana deja planteadas más incógnitas que certezas, porque no entendemos si es como una frase de la chiqui, ¿no? Claro. Que medio como que se la tuneó y se la robó a la chiqui. En algún momento vamos a hablar de esto. ¿Veis? Como que sabe esperar. Pero esperar. A mí me sonó como eso. Tengo memoria, sé esperar. La primera en mover la ficha es ella, desalojando al hijo con la mujer embarazada a días de parir. Totalmente. Y como que no iba a ser gratis, claro, obvio. No es que lo dañó, y por dañarlo, capaz eso como que hizo como que se pusiera una posición más neutral, o diciendo, che, me jugué tanto por mi mamá y al final me jugó en contra. Claro. Bueno, la cuestión es que Mariana, insisto, es una frase muy cortita, pero que da a entender que acá va a haber más capítulos. Y esperaremos por ellos acá sentados.